frente a costas túas mans, frente a terra o noso mar, brega, brega sen parar, e sinte o himno do Valumar. Jorge, ¿cómo está hoy hasta el final, no? Qué pena de los últimos 4 ataques que se nos ha ido ahí el partido, ¿no? Sí, la verdad que prácticamente hemos estado compitiendo contra ellos hasta el final del partido, ¿no? La mala suerte que, bueno, a falta de 12, 10 minutos por final del partido no han vuelto a dar el marcador y se han llevado el partido. De hecho, yo llegué a pensar que volvíais a dar la campanada a la segunda vuelta. Lo hicisteis en Córdoba y en el Catania a puntito. Sí, bueno, la verdad que es muy buen equipo el de Cangas, ¿no? Y nosotros veníamos aquí con la idea de seguir compitiendo, de intentar dar lo máximo. También felicitarle a ellos, ¿no? Han hecho un buen partido y al final, pues, no han ganado. Equipo con muchas alternativas, ¿no? Siendo la goma. Sí, bueno. Era lo que buscabas, ¿no? Lo que había que buscar, ¿no? Llegar, sí, a la final. Había que intentar llegar a lo. La idea era intentar tener controlado casi todo el partido, intentando dar la intensidad, con la defensa un poquito abierta, trabajando un poco sobre su primera línea, que en ataque ellos dependen mucho de su central, ¿no? Y bueno, pues la verdad que más o menos se ha estado controlando. Y bueno, luego ha habido varias situaciones que nos han perjudicado a nosotros y bueno, pues al final el resultado ha sido para ellos. Pero vamos, muy contento con el equipo, ha estado dando la cara hasta el último minuto y la verdad que venir aquí y trabajar como se ha trabajado, la verdad que yo estoy muy orgulloso del equipo, ¿no? Que hasta el último minuto estábamos con ganas de, bueno, solamente vamos todos abajo, queda un minuto, esto se puede sacar para adelante, ¿no? Era la idea, lo hemos intentado y se nota también en el fondo del armario de uno y otro equipo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no sé si a lo mejor eso ha sido decisión mía, ¿no? Que he podido rotar un poco más. La verdad que el partido, como estaba tan cerrado, tal vez he estado yo un poco más conservador, tal vez haya sido un fallo mío, ¿no? Y bueno, pues yo sigo contando con toda la plantilla, ¿no? No que yo haya hecho, que haya estado un poco más conservador, no quiere decir que todo lo contrario. Y bueno, simplemente que el resultado tal y como lo llevaba, que estábamos muy de tú a tú, nadie se despegaba, muy controlado, pues he intentado estar un poco más conservador. Acabas de decir con anterioridad que hubo algunas situaciones que igual se perjudicaron a vosotros en determinados momentos. No sé si te refieres a alguna decisión arbitral en algún momento puntual o tal vez a esos momentos también de presión, igual de ansiedad por parte de alguno de tus jugadores. Sí, no voy directo a los árbitros, no. Voy más que nada por la situación donde por fatiga, por cansancio, nosotros la presión también, que para nosotros este partido era importante, ¿no? Igual que para ellos, pues pesa sensación de ansiedad, de precipitación, de no estar atento a alguna ayuda o alguna situación de colaboración en ataque, etc. No iba intencionadamente con los árbitros. Bueno, era un resultado que se podía dar claro, ¿no? Aquí, el hecho de perder, se rompe una racha de dos resultados positivos. No quiere decir, no tiene por qué decir esto nada, ¿no? Seguimos en lo mismo, ¿no? No, seguimos en lo mismo. Seguimos que hemos venido con la misma idea de todos los tres partidos que llevamos, que salir a competir. Creo que el objetivo principal era ese. Hemos venido aquí, hemos seguido compitiendo, dando la cara hasta el último momento. Los jugadores, todos, la plantilla entera, tanto los que jugaban como los que estaban en el banquillo, animando, colaborando. La verdad que más sincera felicitación a mi plantilla, al equipo por el compromiso que están demostrando, ¿no? Gracias. Gracias.